Buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Sol Naturaleza. Hoy voy a dar yo la conferencia, ¿vale? Mi nombre es Ismael Pacheco, soy técnico superior en dietética y la conferencia de hoy se trata de los 10 secretos de la abundante felicidad, ¿vale? Algo fundamental pues para poder estar bien y para poder avanzar el día a día, algo que es necesario. Caballero, le acompaño en el sentimiento, lo he escuchado. Vale, lo siento, vamos a ver si podemos desde aquí poder ayudarle, echarle una mano en todo lo que podamos siempre. Gracias. Esta conferencia ha salido de un libro que ha sido bestseller durante muchos años, ¿vale? De un escritor de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Donde a través de la filosofía china busca encontrar un poco el equilibrio y busca pues esos secretos que todo el mundo conoce pero que todo el mundo desconoce y a veces se nos olvida, ¿no? Que están ahí. Vamos a empezar por el primero, a ver si somos capaces. Eso no, a ver, el poder de tu propia actitud. Ese es uno, el primer secreto de la abundante felicidad, ¿no? Dice que somos tan felices como queremos ser, como cada día nos levantamos y tenemos que querer ser felices, decirnos, oye, hoy es un día nuevo para nosotros, podemos ser todos los felices que queremos ser, voy a hacer por estar bien, voy a hacer lo que pueda, voy a levantarme, hacer un buen desayuno, voy a levantarme, voy a hacer algo de meditación, voy a levantarme, voy a recogerlo todo para verlo todo más claro, me voy a dar un paseo, hacer las cosas que cada uno le hagan feliz, le hagan estar bien. Al fin y al cabo, esto es un barco que tenemos que seguir remando, si no remamos al final se va a la deriva, es así. Entonces dice que la felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Son los pensamientos lo que me hace sentir feliz o desgraciado. Es decir, si me quiero sentir desgraciado, lo sacamos todo de nuestro ego, de nuestra cabeza. Aunque no tenga nada, puedo decir, mira, pues tengo salud, mira, pues tengo un primo, mira, pues tengo cinco dedos, que hay gente que pues obviamente no tienen esas cosas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿vale? Ser capaz de cambiarse a sí mismo, a ti mismo. Es decir, puedo ver eso, ¿no? Puedo ver lo positivo de cada cosa, de cada circunstancia de la vida, al fin y al cabo. Dice, recuerda, lo único que puedes controlar en el mundo son tus pensamientos. Todo lo demás no lo podemos controlar. Vendrán circunstancias que nos harán estar abajo del todo, nos golpearán por todos los lados, pero nosotros tenemos la decisión por nosotros mismos de querer ser felices, de querer estar bien, de querer seguir remando, avanzar para ello. Este es el primero, el poder de tu propia actitud. Vamos con el segundo. No, este no. El segundo. Bueno, aquí tenemos una imagen. Los niños es el mejor ejemplo. Ellos deciden siempre ser felices, pase lo que pase. No tienen una conciencia mayor, sino que son felices con lo que tienen. Les da igual las circunstancias, les da igual todo. Simplemente con cualquier cosa, ellos son felices siempre. El segundo secreto de la abundante felicidad es el poder del cuerpo. El poder del cuerpo. El poder del cuerpo engloba muchas cosas, ¿no? El poder de simplemente como pone aquí, mis sentimientos son influenciados por mi postura. Es decir, hay personas que la vemos encorvadas, que la vemos triste, sin energía. Esas personas, simplemente con cambiar su actitud, con sacar pecho para arriba, con decir, con padecer. En este libro dice que tenemos que tener la posición como si nos estuviera tirando una cuerda de la cabeza, ¿no? Constantemente, es decir, estar derecho, ¿no? En vez de estar encorvado aquí, triste, al sentarnos, estar mirando para abajo, simplemente lo que nos cambia la actitud, lo que nos cambia los sentimientos, lo que nos cambia todo, la posición, de estar erguido, de estar sonriente, en vez de estar torcido, estar mirando para abajo, mirar al frente y sonreír, eso ya nos genera unas endorfinas en el cuerpo que nos hace estar mucho mejor. Ahora cuando yo venía por aquí, venía una chiquita joven, bastante gordita,
Sí. Mismamente la columna la tiraba para adelante. Claro. Porque por atrás se la veía la esta que... Sí. Iba en curva, Claro. Una chiquita joven, ¿eh? Sí. Bueno, otra cosa fisiológica. Obviamente, si una persona tiene problemas de espalda y tiene que ir encorvado... Que sí, obviamente, sí. Para ser tan joven... Efectivamente. Es que daba pena, de verdad, ¿eh? Sí. La bonita como estaba. Sí. La falta un poquito así, y así es como iba andando. Sí. Es eso, sí. Pues es eso, la posición correcta es como si nos estuviera tirando una cuerda de la cabeza constantemente, estar firme. En vez de estar mirando para arriba, estamos para... mirando al frente, vamos a estar mucho mejor. Otra cosa que engloba en el cuerpo es la actividad física, ¿no? Para estar bien, un poco de actividad física siempre nos vendrá bien. Es decir, nunca puedes estar bien sentado todo el día en el sofá o tumbado en la cama. Es decir, hay que levantarse, hay que hacer las labores, hay que bajar a por el pan, darse un paseo. Tenemos que hacer un poquito de ejercicio siempre dentro de nuestras posibilidades. Obviamente no nos podemos poner todos a correr maratones, ¿no? Pero dar un paseo siempre nos va a beneficiar. Este respirar, este aire puro, este que nos dé la luz del sol, efectivamente, la luz solar nos va a siempre beneficiar un poco o bastante. Si hemos dicho la postura, actividad física siempre va a ser algo fundamental, ¿vale? Otro pilar fundamental del poder del cuerpo es la alimentación. Somos lo que comemos, como bien dice Miguel Ángel, es fundamental. Es decir, hay alimentos que nos van a segregar unas endorfinas que nos van a ralentizar, que nos va a poner de mal humor, que no nos va a dejar estar bien, ¿no? Sin embargo, otros alimentos nos van a generar en el cuerpo unos beneficios y una actitud, nos van a hacer que estemos felices, que no tengamos unas digestiones muy, muy pesadas, ¿no? Hay veces que comemos y ¿cómo voy a estar feliz? Si estoy lleno, si es que no tengo energía, si no me puedo ni menear. Entonces, cuando nosotros nos comemos un cocido madrileño con toda la parafernalia, pues eso te deja encorvado, te deja diciendo, madre mía, quiero una siesta o dos, o todo el día a la cama. Sin embargo, una buena alimentación, como nosotros llevamos aquí, la alimentación del pH, equilibrada, una buena ensalada, siempre porciones pequeñitas, eso es lo que nos va a hacer, es decir, va a hacer digestiones más rápidas y que genere nuestro cuerpo menor energía en ello, es decir, que gaste menos energía en la digestión, ¿no? Que no nos gaste toda la energía del cuerpo en esa digestión. Por eso la alimentación es algo fundamental, tenemos que comer equilibradamente y siempre porciones equilibradas a nosotros, pequeñas. Hay muchas veces que comemos por ansiedad, que comemos porque voy a poner una película, voy a preparar aquí un cuenco de palomitas, dos pizzas, tres Coca-Colas, etcétera, etcétera. No, tenemos que huir de esos hábitos. Comer inteligentemente, comer conscientemente, despacio y comida saludable. Que no comemos con los ojos. Efectivamente, nos va a ayudar a estar mucho mejor. Y otra cosa fundamental es el descanso, ¿sí? Comer para vivir, no vivir para comer. Efectivamente. Comer para vivir, no para trabajar. Efectivamente, es así. Hay que comer para vivir. Efectivamente. Y no vivir para todo el día estar comiendo. Totalmente de acuerdo. Es así, ¿estamos de acuerdo? La energía necesaria. Efectivamente. Esa es la receta ideal. Pero metemos muchas veces demasiada comida, ¿no? Y nos deja sin energía. Claro, te deja sin energía, te deja chof y ¿cómo quieres que esté feliz? ¿Me pongo a bailar si estoy aquí y que me apetece acostarme? Es imposible. ¿Me voy a dar un paseo después de un cocido? Es imposible. ¿O después de una paella con los entrantes de primero y una botella de vino? Es muy complicado. Toda la energía... Es muy complicado. Efectivamente, y gastamos... Que por eso da... Buenas tardes. Cuando uno se mete en agua, sí. Pues la energía va a calentar lo que está... Porque claro. Está fría el agua, entonces se corta la digestión. Entonces la persona pierde el equilibrio y se ahoga. Totalmente. Eso es lo que pasa cuando sí. Uno recién comido o como sea, se mete uno... Se baña, ¿verdad? Se corta la digestión y se pone... Totalmente. Bueno... esa es la foto que hemos puesto, una buena en el poder del cuerpo, una buena ensalada, una dieta equilibrada. Vamos con el siguiente poder, el poder del momento presente, el poder de la hora.
Hay varios escritores que escriben sobre la hora, el momento presente, es decir, que no es lo que fue ayer, ¿no? Hay gente que está pensando constantemente en el momento, en el pasado, lo que pasó en el pasado, qué tristeza, lo que pasó, se queda constantemente allí. Eso no está bien, no le va a dejar avanzar, ¿no? Hay otra gente que está pensando constantemente en el futuro, ¿no? Que dice, pues bueno, cuando me saque la carrera seré feliz, o cuando me case, o cuando mis hijos sean grandes ya seré feliz, ¿no? Que me dejan ahora no me dejan vivir los hijos. O cuando encuentre otro trabajo seré feliz. Estamos pensando constantemente en el futuro o constantemente en el pasado. Sin embargo, nos perdemos el momento de ahora, el momento presente. El momento presente. Hay que sacar el máximo provecho a este momento, a la hora, porque mañana a lo mejor no estamos, ¿vale? Y ayer ya pasó, ayer es pasado. Por eso es el momento presente. Eso no quiere decir que no haya que planear el futuro. Siempre tenemos que tener un poquito de planificación de qué vamos a hacer el día de mañana. Pues me gustaría tener una casa más grande porque tengo más hijos. Me gustaría mejorar en mi carrera, en mi trabajo. Eso es, no tiene que ver con eso. Sí tenemos que pensar un poquito en el futuro, pero siempre constantemente aquí y ahora. El presente. Efectivamente, en el presente. Centrarnos en una sola cosa en cada momento. Es decir, estoy trabajando y sin embargo estoy pensando que mañana me tengo que ir con la novia a tal sitio a comprar no sé qué, no sé cuánto, entonces no estoy ni estoy trabajando ni estoy planificando eso. Estoy haciendo una labor de casa, estoy haciendo la comida y estoy pensando a la vez que tengo que ir a comprar, que he quedado con no sé qué, con no sé quién familiar, que no sé qué, al final me corto, al final la comida sale mal. Es decir, cuando hagamos algo es mejor estar siempre en el momento, en este momento y solo en esa cosa, ¿vale? No estemos pensando en 17 cosas porque si no, no sale nada. No nos centramos en una cosa, es decir, centrarse simplemente en la cosa que estamos haciendo en ese momento. No preocuparse por el trabajo pendiente, sino sacar provecho al que estamos haciendo. Es lo mismo que estaba comentando antes, ¿no? Y cada nuevo día es un nuevo comienzo, una nueva vida. Una nueva vida que podemos, cada día que nos levantamos, tenemos que dar gracias porque tenemos un día más, oportunidades para hacer todo lo que queramos. Oportunidades para que queremos escribir un libro. Si quieres aprender inglés, nunca es tarde, porque te has levantado. Tenemos que dar gracias de que nos hemos levantado, ¿no? No todo el mundo, por desgracia, por la vida, porque es así, es un ciclo de la vida, se va a levantar, ¿no? Entonces, como tenemos esa nueva oportunidad, vamos a sonreír y vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¿Vale? Ese es el poder del momento presente. Aquí hemos puesto otra foto. A ver. El momento presente, ¿no? Aquí tenemos una fotografía a una persona mayor, ¿vale? Y sale el niño pequeño. Es muy bonita, muy bonita. Vale, vamos con el cuarto. El poder de nuestra propia imagen. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay veces que pues desde pequeño nos han dicho, mira a este chico, eres gordo, o eres tonto, eres feo, eres... Es decir, los demás nos ponen una autoimagen, nos ponen una imagen de ellos, pero no la realidad, ¿no? Entonces crecemos y vemos que toda la vida he crecido con un complejo. Pues en el colegio me decían que era tonto, entonces no me deja ser feliz. Siempre tengo en mi mente que soy tonto porque me lo han puesto los demás, o que soy muy feo, no me voy a echar pareja porque soy muy feo, no voy a conseguir un trabajo oportuno porque me han dicho en el colegio, por ejemplo, o en un trabajo que no servía para él, que era inservible, que no servía para eso. Me pienso que soy inútil. Entonces eso es la propia imagen, el poder de nuestra propia imagen. Debo aprender a amarme a mí mismo como yo soy. Ya puedo ser calvo, ya puedo ser gordo, ya puedo ser feo, pero tenemos que aprender siempre a decir, oye, como yo sea, es indiferente, tengo mis cosas buenas, todo el mundo tiene sus cosas buenas, todo el mundo tenemos, pues a fulanito se le da bien la cocina, a menganito se le da bien contar chistes, al otro se le da bien el deporte, a otras personas se le da bien hablar con los demás, transmitir, pero siempre tenemos cosas buenas, todo el mundo, ¿vale? Cuando más te conozcas, mayor será tu ventaja con respecto a los demás. Te tienes que conocer y decir, ¿qué se me da a mí bien?
qué cosas buenas tengo, ¿no? No voy a ser como me dicen los demás, que soy un inútil, que no valgo para nada, etcétera, etcétera, sino que yo sé hacer que tengo cosas buenas. Eso sí que está bien, creer en ti mismo. Efectivamente, creer en ti mismo da resultados, tienes que creer en ti mismo. Puedo hacerlo, puedo aprender inglés, puedo comer mejor, puedo levantarme mañana y hacer deporte. ¿Por qué no? Todos podemos hacer lo que nos gustaría hacer. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Es tarde para el que está tumbado en la cama y para el que no quiere hacer nada en su vida. ¿Sabes? Para nosotros nunca es tarde, ¿por qué no? Podemos hacer lo que queramos hacer. Siempre con nuestras limitaciones, obviamente. Si me falta una pierna no quiero... correr. Efectivamente, a lo mejor puedo correr, ¿no? Pero bueno, nos entendemos, ¿no? A ver, cuando somos todos los viejos que queremos ser. Es decir, es que no voy a aprender inglés porque es que ya soy muy mayor. Yo he escuchado a muchos amigos míos y dicen, no, es que ya soy muy mayor para ponerme a estudiar. Y me puse a estudiar con 38 años. Y bueno, y yo no soy un caso muy especial, sino que hay gente que con 60 años se ha puesto a estudiar una carrera. Es que me gusta la historia. ¿Por qué no? Nunca es tarde. Nunca es tarde para decir, ahora puedes hacerlo. Por eso somos los viejos que queremos ser. Es decir, hay gente con 20 años que se siente muy viejo y gente con 80 que se siente joven y que pues se siente realizado para hacer cualquier cosa. Siempre, obviamente. Y sus posibilidades. Por sus posibilidades, claro. Claro. Vale, tenemos que ver lo positivo que tenemos, que siempre hay algo. Eso es fundamental. Siempre tenemos algo positivo, siempre. Es que si tenemos en la cabeza de que no tenemos nada positivo, eso es una cosa que hay que desechar fuera. Vamos a ver, como me decía María, hay que siempre ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Siempre hay algo positivo, siempre. Hay que buscarlo. Para esa conferencia es para ser feliz, para intentar buscar esas herramientas para estar feliz con una sonrisa. Siempre, siempre que podamos, está claro. Vale, el poder de la autoimagen. Ahí tenemos una muchacha ahí viéndose en un espejo. Los niños no tienen prejuicios, no se ven ni gordos, ni feos, ni calvos, ni tienen ningún problema. Ven y se ríen de su imagen. Es así. A mí de pequeño me pasaba eso, porque yo era muy gordo de pequeño y me daban caña los niños, ¿no? Me daban mucha caña, que si el gordo... Bueno, yo no me sentía ni afligido ni tenía ningún problema. Obviamente te marca, ¿no? Cuando estás en la escuela, todos los niños te insultan y tal, te hacen el típico bullying, te resulta complicado, ¿no? Pero al fin y al cabo, mi padre, que en paz descanse, me dijo, dice, tú no les hagas caso, sino que tú un día cambiarás y si no te tienes que aceptar y ser así, ¿sabes? Una sonrisa. No cuento ver a lo que te lo decía para haberle dicho, ¿ves? esos ahora son los gordos, los pobrecitos. Sí. Los complejos también, porque uno puede estar complejado por todo. Además que los niños cuando también son muy crueles, cuando crecen, van a una edad, somos muy crueles. No tenemos la conciencia de decir de que le puede hacer mucho daño durante toda su vida a esa persona. Bueno, el quinto poder de la abundante felicidad es el poder de las metas. Es importantísimo. Buscar una meta para darle a la vida un propósito y un significado. ¿Vale? Hay gente que no sabe qué hacer en su vida, ¿no? Que no tiene ninguna motivación, no, pues eso, prefiere estar tumbado, prefiere estar jugando a la consola que buscar una meta, decir, oye, pues voy a aprender inglés, ¿por qué no? O ¿qué meta tengo? Comer saludable, por ejemplo. Oye, pues es que me siento mal todos los días, me siento sin energía, etcétera, etcétera. Me voy a poner de meta comer saludable. Vamos a ver si puedo instaurar unos hábitos en mi vida para poder mejorar, ¿no? Ese es el poder de la meta, es decir, voy a comer saludable durante 21 días. Dicen que en 21 días el ser humano o el cuerpo instaura un hábito nuevo, ¿vale? Entonces durante 21 días voy a poner en mi calendario las metas las tenemos que visualizar todos los días. La meta es comer saludable. Pues vale, en mi calendario, venga, el primer día tengo que hacer mi planificación de, pues, ¿qué es saludable, ¿no? Primero, educarnos, ¿no? Porque si no sabemos, eso es uno de los problemas. Muchos de los problemas de estas técnicas es que no las conocemos, ¿no? Es decir, ¿cómo como saludable? ¿O cómo hago ejercicio si nunca he hecho ejercicio? Para eso estamos, por ejemplo, aquí dando las conferencias, intentando ayudar al prójimo, ayudando a los demás, ¿no? Para intentar ayudar con la alimentación, con las dolencias, con el ejercicio, con todo.
¿sabes? Por eso yo vengo cada día. Efectivamente. Que quien la dé, de lo que hable. Claro. Que todo tiene que aprender uno. Efectivamente. Y uno, siempre nos habla. La esencia en la vida, sí. Yo creo que es querer decir uno tal como es. Efectivamente. Si no te quieres tal como eres, mal. Eso es hombre, pero para eso grabamos las conferencias, ¿eh? Lo podemos ver desde casa. No hay excusas, no hay excusas. Si tengo resfriado como lo estoy teniendo, sí. He venido, pero ayer no podía venir porque tenía un resfriado. Y vine, pero tenía un resfriado. Lo paso peor en la cama que levantar. Efectivamente, claro. Efectivamente. En la cama no sé, pero levántame. Sí, 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 sí. Por eso las empresas dicen, si estás constipado, te vienes. Claro, dice, no, no. Mira, que voy a venir el lunes también. Sí. Bueno, es muy importante. A ver, nos hemos saltado el poder del humor, que es muy buena también. El poder de las metas. Es una técnica... la técnica de la mecedora, dice, imaginar que estamos al final de la vida y pensamos cómo hemos vivido, vamos a pensar cómo hemos vivido, lo que nos gustaría haber hecho y en qué lugares haber visitado y qué tipo de personas nos hubiera gustado llegar a ser. Es decir, pensamos que estamos en el final, ¿no? Y estamos en nuestra mecedora pensando, dice, joder, no he conocido Japón, llevo toda la vida y me hubiera gustado viajar, ¿no? Eso es una meta, es decir, llegar a Japón, ir a Japón, conocer Japón. Sin embargo, ahora que estoy en el final de la vida, no puedo, porque ya estoy fatal y ya no puedo hacerlo. Por eso hay que hacerlo, esta técnica lo hacemos, decir, oye, antes de que llegue este final, voy a hacerme mi listado de, oye, me gustaría visitar Florencia, ¿por qué no? Me gustaría tocar la guitarra, nunca es tarde, ¿por qué no? Eso son metas, ¿no? Me gustaría haber comido mejor. Por eso dice, la técnica de la mecedora es eso, no esperar a que llegue ese momento de decir, joder, me hubiera gustado conocer las islas Bahamas, o me hubiera gustado ir a China, o me hubiera gustado tocar el piano, o conocer más gente, o aprender a bailar. O ir al este de europeo, a esto de la comunidad europea, como he estado yo dentro del consulado, y tengo ahí también fotografía con la bandera de España allí dentro, que me tocó el viaje por la comunidad. Qué bueno. Viajar es fundamental, hacer esa meta, es decir, viajar más, hacer lo que queremos hacer, pero ponerlo como meta, ¿no? Escribir las metas y leerlas por la mañana para empezar el día con ilusión. Lo tenemos que visualizar, ¿no? Yo quiero aprender inglés, entonces todos los días lo tengo que tener visualizado. ¿Lo tengo que visualizar cómo? Pues tengo una pizarra en mi habitación y pongo aprender inglés. Y todos los días yo me levanto y yo ya lo veo. Si no, se me olvida, el cerebro no lo relaciona, ¿no? Pues venga, todos los días lo veo cuando me levanto, aprender inglés. Saco la cartera y tengo un papelito de mis metas. Tengo que aprender inglés, tengo que ahorrar para viajar, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer mejor. Esas son las metas. Pero lo importante es esto, leerlas y visualizarlas constantemente, todos los días, para que tu mente se enfoque a ello. Es como el marino o la barca que sale y no tiene una meta. Es decir, la barca sale y dice, tengo que ir hasta las Islas Canarias. ¿Vale? Pero una barca que sale y no tiene Islas Canarias ni va a ningún destino, se nos acaba perdiendo por el océano, ¿no? No tiene una meta escrita, no tiene un lugar donde llegar. Pues nosotros somos iguales. Que enseñan, ¿cómo se llama esta que enseñan el norte-sur? Una brújula. Una brújula. Es decir, pues la brújula es donde visualizamos nuestra meta. Pero ahí tenemos que tener un punto de llegada. Ya, por eso. Vamos consiguiendo. Oye, ¿quiero dejar de fumar? Pues venga, esa es mi meta. Todos los días, pim, pam, lo voy visualizando. Hoy he dejado de fumar, mañana también, al otro, y voy a poner herramientas. Voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, voy a hacer lo que sea, pero para conseguir una meta. Siempre hay que empezar con metas pequeñas. Es decir, meta, tengo de meta ser el presidente. Eso, bueno, es muy complicado. Se podría, por supuesto, pero vamos a empezar por ser el presidente de la comunidad. Por ejemplo, metas, tenemos que empezar de abajo, poquito a poquito ir consiguiendo... Quiero hablar chino. Oye, pues tendrás que empezar por el hola y adiós, ¿no? Luego vamos a empezar por una charla de física. Es complicado. A ver, al menos una o dos veces al año se deberán revisar las metas para asegurarnos de que sigan siendo las que queríamos o que queremos, ¿no? Es decir, pues ya el chino ya no me interesa. Entonces lo tendré que revisar de vez en cuando. Para, oye, ¿esta es la meta que quiero a largo plazo? No, pues a mí el chino ya no me interesa porque me gusta más el francés. Por ejemplo, ¿no? Ese es el poder de las metas, el número 5. Vamos a por otra. ¿Esto qué es? La chica. Vamos para atrás. Muy mal.
las metas. Hay que ir escalando poquito a poquito, despacito. No tenemos que saltar, sino despacito, es como la alimentación, ¿vale? Tenemos que ir poquito a poquito. Desde la noche a la mañana no me puedo cambiar toda la alimentación, sino que tengo que ir metiendo hábitos poquito a poquito. Oye, pues ya voy a instaurar las ensaladas. Otro día me voy a quitar los lácteos. Otro día vamos subiendo. Otro día me voy a quitar las carnes. Otro día los procesados, ¿vale? Pero todo poquito a poquito. No de la noche a la mañana querer subir arriba y decir, vale, pues de la noche a la mañana me hago vegano o me hago vegetariano. Me quito los lácteos, me quito... Se podría hacer, hay gente que lo consigue, pero por estudios, como norma general, la gente no lo consigue, ¿no? Pero si vamos despacito, 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 conseguimos esas metas, la que nos propongamos, que nunca es tarde. Venga, vamos para adelante. El poder del humor. ¿Qué me decís sobre el poder del humor? Es bueno, ¿no? Pero a veces sí. Hay que reír. Hay que reírse más, ¿verdad? A ver, yo tengo una experiencia, ¿no? Yo cuando salgo a veces, para todo nos pasa, siempre hay momentos que estamos un poco más bajos, ¿no? Y sales triste por la calle sin mirar a nadie. Sin embargo, otro día me levanto súper feliz. Yo soy una persona, como norma general, muy, muy feliz, ¿no? Y me levanto, pues, sonriendo, ¿no? Y bajo por la calle y miro a una persona que no la conozco y directamente la sonrío y esa persona me devuelve la sonrisa, le haces feliz a esa persona. Te ha devuelto la sonrisa y tú dices, madre mía, no nos conocemos de nada, pero sin embargo vas como con una energía, con un... Sabes que a la gente le llega la energía y lo transmites. Una sonrisa siempre te transmite. Una sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Alivia el estrés y crea sentimientos de felicidad. Ayuda a resolver problemas. Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso central para que libere una sustancia llamada beta-endorfina que da a la mente una respuesta positiva. El reír es esto, genera unas endorfinas en nuestro cerebro que nos ayuda a estar bien, es beneficioso para nosotros. Hay que seguir siempre una fórmula antiestrés de dos pasos. Dice, no preocuparse por las cosas pequeñas. Y el segundo paso es recordar que la mayoría de las cosas son pequeñas. Es importantísimo. A mí me dijeron también una vez, dice, si un problema tiene solución, dice, ¿para qué preocuparse? Dice, si no la tiene, dice, ¿para qué preocuparse? Esto es lo mismo, ¿no? Si no preocuparse por las cosas pequeñas. Y recordar que la mayoría de las cosas son pequeñas. Y muchas veces le damos más importancia a las cosas. Hacemos de un granito de arena, le vamos alimentando y generamos un problema abismal. Y eso no nos deja avanzar, no nos deja tirar para adelante. Por eso el humor... El reírse es súper beneficioso. Hay estudios que demuestran, ponen a gente en una investigación, gente que ve un sketch, un vídeo de humor, ¿vale? Y gente que no lo ve. Y a todos los del grupo les dan un examen. Los que más aprueban son la gente que ha visto el sketch de humor, los que han sonreído, los que han estado felices, ¿no? Después de ese estado... Su cerebro funciona mejor, se concentra mejor y responde mejor. Sin embargo, los que no habían visto ese sketch, pues muchos de ellos suspenden. Entonces, el sentido del humor y la risa nos ayuda, porque estar así, al estar así, ya simplemente con este gesto nos da un beneficio para el cerebro. Continuamos. Aquí tenemos una pareja cocinando, el hombre la está liando ahí en la cocina, pero bueno, se lo están pasando divertido, que al fin y al cabo es pues pasar esos momentos divertidos. No pasa nada que se ensucie todo, no pasa nada que se queme la comida, hay que pasar un momento ameno y divertido, que si en la vida son dos días. Si estamos todo el día aquí deprimidos, no vamos a ningún lado. Hay que estar bien todo lo que podamos. Número 7, el poder del perdón. ¿Qué me dicen ustedes del poder del perdón? Es muy importante. ¿Por qué? Porque es que así tú quitas lo mal que tienes. Efectivamente. Perdonas a la otra persona. Sí, efectivamente. ¿La han escuchado? Sí. ¿Sí? Es decir, que el perdón es muy importante. ¿Por qué? Porque si guardamos rencor, eso nos está haciendo daño a nosotros.
Hace un tiempo mi vecino me hizo penar por cualquier circunstancia y llevo siempre odiándole, le veo la cara, ya me amargo, le veo por la calle y me genera aquí un retortijón. Hay que perdonarle, fuera lo que fuera. Perdona, pero no olvida, ¿eh? Hay que perdonarle por la razón de que si no te hace daño a ti mismo, te hace daño. Llevas una carga, es como una mochila de piedra. Es que la familia este me hizo tal Pascual, no por él. Esa persona ha podido ser, puede ser mala, puede ser como sea, pero es por mí. Yo quiero perdonarle para yo estar bien, no tener que estar cuando le vea que me genere. No, oye, le vuelvo a ver y decir, yo ya te he perdonado, ¿sabes? Ya no me vas a hacer más daño porque simplemente ya no entras en mi vida. Es un capítulo que ya cerré contigo, pero ya estás perdonado. Oye, que te vaya todo muy bonito. Pero en mi vida ya no entra así, yo sigo feliz, yo voy a ser feliz. No, te he perdonado, ya no tengo ningún problema. Vamos a leer lo que pone aquí. Quien no perdona no es feliz. Mientras tengas resentimientos y odios, será imposible ser feliz. Es así, la clave del perdón no está en el paso del tiempo, sino en la comprensión, ¿vale? Hay que pensar también que nosotros muchas veces cometemos también errores y somos esas personas. Entonces nos gustaría que la otra persona también nos perdonara. Es importante. Y eso, ponerse en los zapatos de la otra persona. Hace una oración Sius, dice, oh gran espíritu, apártame de juzgar o criticar a otro, mientras no haya caminado en sus mocasines durante 2 semanas. Es decir, es juzgar, ¿no? Decir, esa persona me ha hecho daño. Sin embargo, no sabes por lo que me ha podido hacer esa persona daño. A lo mejor se ha levantado y le ha pasado cualquier circunstancia y me ha herido a mí sin querer, ¿vale? He podido cometer un error, ¿no? Puede ser una cosa. Luego, sirve de ayuda a considerar las cosas desde el punto de vista del otro. Es decir, nos tenemos que poner en el punto de vista del otro. A veces que cuando estamos trabajando, por ejemplo, viene el encargado y nos echa la bronca, ¿vale? No nos ponemos en su punto de vista y no sabemos que anteriormente ha llegado el jefe y le ha retorcido, Jesús, le ha retorcido las muñecas y le ha dicho, oye, Pedro, tienes que darle caña aquí a la gente y que si no estás despedido mañana, ¿vale? Es decir, que nos tenemos que poner siempre en circunstancia, en la situación de la otra persona, ¿vale? Es muy importante. Luego, abandonando la venganza y el resentimiento, experimentamos alegría y felicidad. La venganza no va a ningún lado, nunca vamos a conseguir, sino solo vamos a generar más odio. Eso no va, no va bien. Con venganza, con resentimiento, hay que perdonar. No hay que guardar, porque si no es que es la mochila. Si queremos seguir guardando esa mochila, estamos perdidos. ¿Y si la otra persona no cambia? Es su problema. Es su problema. Claro. Efectivamente, como ha dicho Susana, la parte de su vida. Todos hemos tenido problemas con otras personas, todos. La toxicidad en tu vida es algo más tóxico. Efectivamente. Efectivamente. Tenemos que. Yo lo. Sí. Apartando de tu vida las cosas tóxicas. Claro. Yo lo comparo con un libro, ¿no? Hay veces que ya cerramos ese libro, ya hemos acabado con él y lo aparcamos en la librería. Ya no. Ese libro ya para mí ya no. Abro libros nuevos, entra gente nueva. Es decir, gente tóxica, gente que no nos interesa, la apartamos y si continuamos conocemos a otras personas que pueden ser maravillosas, ¿no? Aceptamos, es el poder de aceptar, hay que aceptar cómo viene la circunstancia y cómo son las personas, porque es así, hay veces que esa persona ha discutido y lo paga conmigo, sin embargo esa persona no es mala, porque todos conocemos gente así, es la realidad. No creo que la gente sea mala porque quiere hacerle daño, todavía no he conocido, sino es porque nos equivocamos, ¿no? Hay veces que yo le he hecho daño a otra persona porque me he equivocado, me he equivocado por la circunstancia que sea. Estoy malito o cualquier cosa, o me he quedado sin trabajo, me ha dejado la novia y tal, y lo he pagado con ese señor. A veces pasa, ¿no? Ese es el poder del perdón. Importante. Aquí tenemos a las ranas pidiendo perdón, ¿vale? Con la palabra love atrás, amor. Nos equivocamos, es importante perdonar. Aunque la otra persona tal, huele su rencor, pero para nosotros hay que perdonar. Muy bonito. Vale, el poder del dar. ¿Qué me comenta este? Susana, el poder del dar. Es muy importante. Dice que cuando damos algo,
recibimos el doble. Sí, eso sí. ¿Qué opinas? Dar sin esperar algo. Nada a cambio, ¿no? Es algo que sale de ti. Exactamente. Que lo haces. Lo haces para que a ti te causa bienestar y felicidad. Claro, efectivamente. Es eso, dice que las personas más felices son las que hacen voluntariado. Dice que esas personas son súper felices porque, aunque tenga yo muy poco, pero ayudo a otras personas y esas personas, yo no, la cuestión es que yo no lo estoy ayudando, sino que me estoy autoayudando a mí mismo, al dar. ¿Perdón? Doblemente. Es un doble, el doble de ayuda, efectivamente. Nos estamos ayudando a otras personas y estamos ayudándonos a nosotros mismos. Pues mira, yo he ayudado a una chica al matrimonio hace ya mucho tiempo, que el niño tenía cáncer y son pobres que están pidiendo y sí. Estoy ayudando, no ropa vieja ni nada de eso, todo, siempre todo nuevo, las cosas, ¿ves? Todo lo que podamos dar. Bueno, tampoco me voy a claro, si no es económicamente dejar darle todo lo que yo tengo, porque nosotros tenemos que vivir, simplemente dedicarle un poco de tiempo a una persona, darle un mendrugo de pan. Además, esta persona está por supuesto en un sitio que la verdad, que quiera verlo, que lo vaya y pregunte por mí, donde yo digo que donde está, sí, viviendo, sí, todos los domingos. Efectivamente. Es el poder del dar, ¿no? Cuando tú das, es decir, voluntad, te sientes bien, ¿no? Exactamente. Y yo me siento muy bien. Efectivamente. Nos sentimos bien, ¿no? Cuando cometemos una buena acción. Esta persona está en una iglesia. Tú conoces la calle San Nicolás, aquí en Madrid, ¿no? Sí. Bueno, allá hay una iglesia subido para arriba. Sí. Allí tiene misa italiana todos los domingos a las 12 del mediodía. Yo voy, porque estoy en Italia muchos años, pues voy a misa italiana, ¿me entiendes? Sí. Y hay una chiquita que está siempre pidiendo, pobrecita, para su hijo, que ha tenido cáncer, no le pueden... Va. El niño está más allá que acá. Tiene una niña de 9 años y yo le ayudo, y siempre estoy ayudando. Mi marido no encuentra trabajo. Hay muchas penurias. La muestra de esa chica que pregunte por mí, a ver cómo... No lo pongo en duda, no lo pongo en duda. ¿Sí? Muchas veces no dar cosas materiales, sino también cariño. Claro, tiempo. Una sola palabra. Sí. De alegría. Efectivamente. Escucha, yo lo que necesito, efectivamente, eso es ya estás dando amor. Claro. Dar amor al prójimo. Dar amor. Simplemente es eso. Simplemente. Lo que podamos, si no, aquí no tiene que ser material. Sí. Aquí todos tenemos. Hay gente que tiene tiempo, puede dar su tiempo. Hay gente que tiene mucho dinero, puede dar su dinero. Y hay gente que puede escuchar, simplemente. Cada uno puede dar lo que quiere dar y ya está. Pero siempre que demos, vamos a recibir el doble. Ojalá. Sí. No, es así, ¿eh? Sí, sí, se cumple. Sí, sí, sí. Se cumple. Dice, la felicidad se obtiene dando felicidad. Es así. Es como un boomerang. Cuando más se da, más regresará a nosotros. Dice, con cosas sencillas tales como una sonrisa, una llamada, recordar un cumpleaños, etcétera, conseguimos dar felicidad. Una simple llamada, hay veces que una simple llamada a un amigo o a un familiar que hace... es que estoy esperando que me llame él, es que él no me llama. Pues coges el teléfono, le llama. Hombre, Julio, ¿qué tal? Hombre, ¿cuánto tiempo? Joder, ya verás qué felicidad nos va a dar eso. Va a ser algo increíble. O con una persona que ves y que en la vida no os habéis dicho nada. Pues hoy voy a hablar con él. Yo muchas veces eso lo pongo en funcionamiento, con vecinos de toda la vida, 30 años viviendo juntos y que pasan desapercibidos de todo el mundo, ¿no? Es de las típicas personas que van corriendo. Pues yo voy a pillarles. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y te conoce, claro que te conoce desde hace 30 años. Yo voy a conversar con él, porque está acostumbrado a que nadie converse con él, ¿sabes? Como que le miran como un bicho raro. Yo, pues yo voy a hablar con él. Y eso ya le genera una sonrisa, le genera un bienestar, y a mí me gusta dar ese, aunque sea solo dar una conversación, dar una sonrisa, dar unas monedas a un pobre chico, a una, yo qué sé, cualquier cosa que podamos dar, o nuestro tiempo, ayudar, es fundamental. Vale, hay que buscar gente y lugares a los que podamos dar una ayuda. No solo dinero, sino tiempo, es fundamental. Podemos crear felicidad en nuestra propia vida, buscando la forma de dar felicidad a los demás. Así se puede generar. Es otra de las herramientas para dar más felicidad y para ayudar. Y ayudar al prójimo, siempre buenísimo. Dar una flor, como gusta. Cualquier detalle, cualquier cosa, siempre bueno. ¿Qué flor es? Muy bonito. Vale, el poder de las relaciones. ¿Alguien hace comentario? Bueno, como pone aquí, la vida está vacía sin relaciones, ¿no? Aquí venís porque os gusta la relación que tenéis con su naturaleza.
con los especialistas y con vosotros, ¿no? Que al final os conocéis todos. Entonces el poder de las relaciones nos da felicidad, ¿verdad? Dice, la calidad de la vida está en la calidad de las relaciones. Está claro, cuando tenemos esas relaciones malas o tóxicas, directamente las desechamos, nos las llevamos, ¿no? Sin embargo, pues eso, buscamos gente con que tengamos afinidad y a la cual podamos ayudar y que nos puedan ayudar, ¿no? Un ten con ten, ¿no? O que nos generen felicidad y bienestar, ¿no? La calidad de las relaciones. Dice, el hecho de tener al lado gente que apreciamos hace que las experiencias sean mejores, pero también que los momentos difíciles sean menos duros. Claro. Y cuando tenemos este problema y veo a Manuel por la calle y se lo cuento, oye, Manuel, pues mira, que aquí en el trabajo pues me están dando de collejas y me quieren despedir. Pues Manuel me va a comprender y me va a decir, oye, pues Ismael, puedes hacer esto, te puedes buscar, que conozco otro sitio aquí. Es decir, compartir este pesar que tengo con otras personas, con relaciones con otras personas, nos puede ayudar. Nos quita la... Es que es en la vida, uno no puede vivir solo en la vida. Hay mucha gente que, hablo con mucha gente que me dice que le gusta la soledad. Está muy bien. Efectivamente. Esto aquí nos basamos en el equilibrio. Es como todo. Tenemos que tener equilibrio. La soledad en un momento determinado a mí me gusta mucho. A todos. Yo pienso que a todos nos gusta estar... Yo desde chiquitito, en vez de irme para Madrid a ver escaparate o a una discoteca o yo no sé qué, yo siempre tiraba irme para el campo. Claro. Un poco de soledad, ¿no? Que sí, es fundamental, pero tú en el campo también ves a los amiguetes del campo, ¿verdad? Aunque estés solo, ves a los amiguetes y dices, ¡buh! Que te tiras por la calle, que no sabes por dónde tirar, de tanta gente. Claro. Y nunca me ha gustado las aglomeraciones, nunca me ha gustado. Yo creo que no le gustan a nadie, ¿no? O a alguien le gustan aquí las aglomeraciones. Bueno, hay que... La soledad está bien, pero siempre tenemos que tener relaciones, es fundamental. Yo con la persona que hablaba ayer, decía que se encontraba muy sola por un problema, una circunstancia que había tenido también, y le comentaba eso, les ponía el caso de mi mamá, ¿no? Mi mamá también se quedó viuda, y pues la mujer, pues eso, intentó remar, se apuntó a alguna asociación de Móstoles, de viudas, separados, etcétera, etcétera, y dijo, mira, en vez de quedarme aquí en la cueva, pues me voy a hacer viajecitos con esa gente, me voy a ir de cena, me voy a ir de algún día de bailoteo con ellos, aunque sea simplemente por salir de casa, no estar ahí, porque no resolvemos nada. Es costoso, por supuesto, porque a todo el mundo le duele, pero hay que hacerlo, hay que relacionarse. Hay que darse una vueltecita y relacionarse, de hacer cualquier cosa que... Relacionarse, fundamental. A ver, el hecho de compartir un problema hace que nos quedemos con la mitad de él. Está claro, cuando compartimos los problemas, nos quedamos con la mitad de él. La alegría compartida se multiplica por dos, también. Cuando tengo algo feliz, os lo cuento. Oye, pues es el doble de felicidad, está feliz por mí también. Lo que haya ocurrido en el pasado no tiene por qué volver a sucederse en el futuro, ¿vale? Quizá en el pasado simplemente elegimos el camino equivocado. Es lo que comentaba antes, ¿no? Lo que pasó en el pasado. En el pasado me fallaron, me dieron detrás de las orejas, me defraudaron. Sin embargo, no voy a estar pensando constantemente que va a pasar esto en el futuro, porque si no vives todo el rato condicionado, ¿no? Vamos a pensar de que en el futuro será mejor, con esa persona, con este trabajo, con la vida, con todo, ¿no? Vale, hay que aprender a aceptar a los amigos como son, ¿vale? Sin centrarnos en sus defectos, solo considerar las cualidades positivas. Tenemos que ver lo positivo de cada persona. Yo tengo muchos amigos, yo creo que es por ello, ¿no? Amigos o conocidos, que es por ello, porque en vez de ver el lado negativo de esa persona... Fulanito es un tal, un bajón, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro, pero yo veo lo que Fulanito me aporta. Oye, es una persona que le gusta mucho el deporte, es una persona muy risueña, es una persona que siempre está alegre. No voy a ver que es una persona que critique, no, vamos a ver lo positivo, ¿no? Que es lo que nos puede aportar. Vamos a coger las cosas buenas. Las cosas buenas. No vamos a coger lo malo, ¿no? Cuando vamos a por higos, cogemos lo bueno, ¿no? Tendremos que coger las cosas buenas de la vida. Dejamos lo malo para. Lo desechamos. Qué bueno, los higos. Vale, una buena técnica es tratar a todo el mundo como si fuera la última vez que lo voy a ver. Esto es la. Esa técnica es pensar que mañana no vas a ver a. Es decir, he tenido un problema con mi hermano, hemos discutido.
y le he dejado hablar. Sin embargo, cuando ya me falta, es cuando decimos, ¿por qué hice eso, no? ¿Por qué dejé de hablarle, no? Y ahora no está, no puedo pedirle perdón, no podemos, ¿no? Entonces hay que pensar eso como si fuera el último día que os voy a ver. Oye, os tengo que dar todo lo que sea, todo lo mejor de mí porque mañana a lo mejor no estamos, o no estoy yo, o no está la otra persona. Pensar de que mañana no va a estar. Así va, funciona, esta técnica funciona muy bien. También cuando la ponemos en funcionamiento, te despide de todo el mundo, bueno, encantado de haberte conocido, de haberte visto, que te vaya todo muy bien. Entonces lo dirás, joder, es que no me despedí de este buen hombre, o de esa buena mujer, ¿no? Es así. Tuve este problema con este familiar o con este amigo y mañana no está y me arrepiento ahora muchísimo. Eso te genera... sino pues eso, pensar que mañana no me voy a despedir, no va a estar. Ese es el poder de las relaciones. Vamos terminando ya, ¿eh? Solo queda uno. Sí, sí, sí. Lo mejor es decir, pongamos en vida. Efectivamente. Deja para decirlo ya muerto, ya para que... Sí. Por aquí tenemos fotos muy bonitas. Te quiero mucho, te quiero mucho, Margarita. Efectivamente. La palabra de te quiero, hay muchas veces que cuesta decirlo. Te quiero mamá, te quiero hermano. A mí me costaba, hasta que, pues, gracias a este libro, yo le decía, te quiero mucho, como si mañana no fuera a estar. Yo lo digo, no me da ningún. Decir que te amo, decir que te quiero, no tengo ningún problema, me encanta dar abrazos. Me digo yo una cosa. Yo le pondría. A que de los tres que están ahí, gatito, ¿no es un gatito? Sí, señor. Sí, un gatito, ella y el chavalete. La abuela y niño. Yo creo que el número uno de feliz es el gatito. Luego viene el niño y luego la señora. Sí, sí, aquí hay una discusión, sí, sí, puede ser, puede ser. Yo creo que el uno, el dos y el tres es la señora. A ver, aquí las relaciones es que podemos tener relaciones con los animales... Personas de otras edades sin ningún inconveniente y nos van a aportar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. A mí me encanta venir aquí y verles a ustedes. Eso es una de las cosas con las que yo voto por su naturaleza. Está claro. Por las relaciones con. Relacionarme con los profesionales que hay aquí es maravilloso. Luego con la gente que viene aquí, ¿sabes? Es maravilloso porque todo el mundo te aporta algo, todo el mundo te da algo. Y sin esperar nada a cambio. Esto es así. Luego los animales también. En casa tengo 5 animales. Parece un zoo. Casa de mi madre. Parece un zoo. 2 gatos y 2 perros. Yo tengo 7. Y luego un pajarito. Yo tengo 7. 6 pajaritos y mi señora. Luego la tengo por un animalito que ya bastante te quiere los animalitos, ¿eh? Que no tiene que tomarlo por el sitio malo. Que no tiene que tomarlo por el sitio malo. Porque, no, 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 no. Al revés. Era comparada con... ¿no? Perdón, a lo mejor no aceptaba tanto como con... Es que un animalito, ya lo dije, tiene un nombre bonito. Por supuesto. Cabo Catedral, por Dios. Que eso no tiene animalito. Eso quisiera. Bueno, bueno. Que paran como un animalito. Eso quisiera yo. Sí, señor. A mí que me traten como a un animalito. Ya. Sí. Bueno, jóvenes... Este es el poder de las relaciones. Todo nos aporta, ¿eh? Todo tipo de relaciones con animales, con personas de todas las nacionalidades y todas las etnias, de todas las edades, todo nos aporta. No que tenemos que cerrar las puertas a personas o discriminar o juzgar. Es algo muy importante, es muy importante. No tenemos que juzgar. Sí. Te puede ayudar cualquier persona, un mendigo. Hay noticias por ahí, ¿no? Que un mendigo ha salvado no sé quién y tal, para jugar. O te puede robar la cartera a un trajeado, ¿eh? No tenemos que juzgar. No. Las apariencias no tienen que ver nada. Todos tenemos experiencias con personas que nos han. En un principio nos han parecido una cosa y luego nos han demostrado que son otra. Por una apariencia, porque tienen coleta, porque tienen muchos piercing, porque tienen tatuajes o porque van mal vestidos. A nuestro parecer, no, esta persona, por favor, no sé qué, pero sin embargo, son bellísimas personas, es así, no tenemos que juzgar, es importante. Lo sé por experiencia. A ver, ustedes son personas sabias, por supuesto. Y había un muchacho así como tú, uh-huh. Y tenía un montón de pichis y de cosas. Sí, señor. Iba yo ahí a operarme, uh-huh. Y entonces los otros me decían que tenía que ir al Olerno y no podía ir al Marañón. Uh-huh. Y que no, que no, que no, que no, que no, y él se estaba enterando. Dice, bueno, me estáis diciendo que no.
vamos a ver si es posible de que este hombre vaya donde tiene que ir, uh-huh, o donde él quiere ir. Y me lo solucionó por un momento. ¿Lo visto? Y estaba lleno de argollas. De piercing y de argollas. Bueno, vamos con el último. Claro, yo eso no, claro, me meto, claro, pero bueno, está, quiero decir... ¿Pero cómo le ha ayudado, no? El último. ¿Cómo le ha ayudado? El último. El poder de la fe. A ver, ¿qué me decís sobre ello? La fe. Eso levanta la fe, montaña. La montaña. A ver, ese poder, hay que tener fe. Efectivamente, este poder no es el poder en ninguna religión ni en nada, ¿no? Ese es la fe en ti mismo, es la fe en el mecánico que me ha arreglado el coche, porque tú cuando vas conduciendo tienes fe en que ese mecánico te ha arreglado bien el coche, ¿no? Que no se me va a romper en mitad de la carretera, tengo fe en ello. Tengo fe en el cocinero que me ha hecho esta comida cuando voy a un restaurante y que no me va a matar, porque si no, no te lo comerías, ¿no? Tienes fe en los productos que compras, en las cosas, ¿no? La fe es la base de la abundante felicidad, ¿vale? Sin fe no hay felicidad duradera. No. Tenemos que tener fe. Tengo fe en su naturaleza, tengo fe en mis compañías, tengo fe en lo que como, en el mecánico de que me ha arreglado esta mañana el ascensor, porque si no tienes fe en el mecánico del ascensor, te toca seguir andando. Ese soy yo. Ese tipo de fe. La fe mía va siempre al mismo sitio. Sí, señor. Siempre al mismo sitio. La fe en un pajarito, en la tierra de Nulino. Efectivamente. En la sana, esa es la fe. En el que me dice adiós, en el otro, en el que está, sí, en el hospital. Es ahí va mi fe. Ahora, nunca, nunca va a ir la fe a una persona que nos lo hemos inventado eso. Efectivamente. Hay que. Sí, sí, ese es otro tipo de fe que es respetable porque tenemos que respetar. Pero que no sea la fe que hoy queremos hablar de ella, de la fe que tenemos que tener, pues, para estar felices, para estar mejor. La fe duradera. Pone ahí que la abundante felicidad. Sin fe no hay felicidad duradera. La fe vence a todas las adversidades y da esperanza y ánimo a aquellos que la tienen. Todos somos responsables de nuestra propia felicidad, ¿vale? La fe es algo que tenemos que encontrar por nosotros mismos. No puede llegar aquí fulanito y decirte, ten fe en esta figura o en este Dios o en tal. No, tú tienes que encontrar la fe en ti y en lo que haces a diario. Claro, lo que a ti te vale. La fe es algo que tenemos que encontrar por nosotros mismos y todo el que busca la verdad la encuentra, ¿vale? Siempre. Estos son los 10 secretos de la abundante felicidad. Que lo vamos a recordar, me lo van a recordar ustedes. ¿Vale? Gracias por venir. Mira, vamos, vale. Un aplauso en este. Vamos. Muchas gracias.